que, bueno, veníamos a la presentación del plan de actuación de la Consejería de Hacienda y nos hemos encontrado con el plan de actuación de la gestoría del Olmo. Pues realmente esta consejería ha quedado reducida a una gestoría, como hemos podido ver, sin absolutamente ningún peso político. En todo caso, con esta gestoría nosotros vamos a colaborar para pasar lo mejor posible estos momentos de crisis, para conseguir para la comunidad los ingresos necesarios, pero también vamos a establecer un control muy firme, muy duro, para que no se engañe a los ciudadanos en determinados temas.